André, avísame cuando largamos. Cuando quieras, Bueno. dame un minuto para que terminen de entrar y Bueno, dale. ya, Mientras así acomodo la, el si power. querés ir poniendo eso. Ahí. Perfecto. Ahí se ve, ¿eh? 10-10. Súper. Bueno, decime, dame el ok y yo largo. Ponés si querés ya en presentación la copita esa y Ya ya. puse, ¿eh? Ya puse. No sé si ves. No, habilitale, no, no se ve. Se Ay, ve Shane. todo. Escucha. Sí, espera. ¿Abajo? Sí, está, es que yo ya abrí. Ah, ¿ya abriste vos? Ya abrí y tengo toda mi ¿Escuchás, pantalla. Roxy? Sí, sí. Pediatría. Vamos a hablar de la historia clínica. Bueno, chicos, me vuelvo a presentar. Yo soy Roxana Ojeda, soy auxiliar de la Cátedra de Odontopediatría, que es parte del módulo de atención integral del niño y el adolescente. Así que hoy me tocó dar este hermoso tema, porque realmente es hermoso porque ustedes con él van a poder ingresar al conocimiento del chico. A veces uno habla de historia clínica y piensa, uy, qué aburrido todo lo que tengo que hacer. Y ustedes saben que es la es el primer paso que ustedes van a dar para conocerle a su paciente. Por eso es tan importante. Y el paciente niño, cuando está cuando va a ser atendido, así como el adulto, por supuesto, pero tiene muchas áreas, muchos aspectos. Ustedes no lo tienen que ver solamente como un diente. Va a venir un paciente que le voy a arreglar un diente. Ese diente es parte de una boca, esa boca es parte de un individuo, ese individuo es parte de una familia que está inmerso dentro de una sociedad que tiene sus estándares de prioridades, sus debilidades, sus posibilidades. Así que es importante que ustedes conozcan al chico en forma integral. Por eso es la importancia de esta historia clínica y ustedes van a ver lo amplia que es y cómo abarca distintos aspectos. Entonces, a ver. Y ahora no me deja avanzar. ¿Ustedes ven algo? A ver ahí. Ahí está, ahí avanzó. Bueno. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes valoren la importancia de evaluar en forma integral al paciente, cómo van a confeccionar en forma detallada y ordenada la historia clínica, entonces no se olviden ningún detalle por error, que determinen cuáles van a ser esas partes y la significación que tiene cada parte para evaluarlo al paciente en forma integral, y todo esto en conjunto les va a servir para diagnosticar a su pacientito en forma integral e individual. Entonces, esto les va a poder dar una base para cuando ustedes tengan que establecer
el diagnóstico y por ende el plan de tratamiento adecuado. La historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? Es un repasito de lo que ustedes ya vieron tal vez o que van a ver. Es un documento médico-legal narrado en forma escrita, clara, precisa, detallada y ordenada de todos los datos y conocimientos remotos, o sea, los históricos del paciente, los actuales y también vamos a relacionarlo con los datos familiares. Todo esto, vuelvo a repetir, nos va a servir para evaluar en forma integral al paciente, llegar a correcto diagnóstico que nos va a permitir hacer un adecuado plan de tratamiento. Ustedes saben que va a tener, como todo documento, distintas partes. La anamnesis, que es la parte del interrogatorio que ustedes le van a hacer a los padres o al responsable legal que se va a presentar con el niño, que va a conocer al niño, por supuesto. El examen clínico, que va a tener una parte de examen general, la parte del examen extraoral y bucal, y los estudios complementarios que nos van a servir para ahondar en determinados aspectos especiales que nosotros queremos conocer o que vamos a necesitar para la evaluación de nuestro niño. Acá yo le habría agregado la documentación complementaria, que es el calendario de vacunación, que sería bueno que el paciente contara con este calendario de vacunación, que ustedes puedan tener acceso a él y a una fotocopia, pero con el movimiento actual de los antivacunas, no se les puede exigir que presenten esa documentación, pero cuando ustedes vayan a buscar pacientes, traten de buscar gente que saben que están protegidas, personas protegidas, pacientes protegidos con el esquema de vacunación establecido por el Ministerio de Salud de la Nación. Dentro de los datos filiatorios, ustedes saben que tienen que preguntarle acerca del apellido y nombre completo del niño para poder identificarlo y ordenarlo dentro de sus pacientes, pero a su vez es muy importante que ustedes cuando tratan a un niño anoten entre paréntesis el sobrenombre o la forma en cómo sus padres, amigos o compañeros lo conocen, porque entonces él se va a sentir más familiarizado con el trato y va a tener un punto más de predisposición al tratamiento odontológico. La edad tienen que anotar en años y meses, porque entonces ustedes van a saber cuál es el probable crecimiento y desarrollo que pueda tener en forma normal el niño y así también desarrollarlo con el, relacionarle con el desarrollo de todo su organismo relacionándolo con el desarrollo del aparato estomatognático. Por ejemplo, la cronología dentaria, la época de calcificación, en qué época o periodo puede estar la apicoformación o apexogénesis. Todo lo que tenga que ver en relación al aparato estomatognático. También vamos a determinar el sexo, porque no es, hay nombres, por ejemplo, que no son identificatorios de sexo, y entonces es importante que lo puedan individualizar a su vez, porque hay diferencias en el desarrollo tanto de niños como niñas y también a veces en la prevalencia de algunas enfermedades. Vamos a anotar la fecha de nacimiento. Para los niños es muy importante su cumpleaños. Y si se acerca a la consulta el día de nacimiento, ya acordarnos de saludarlo. O le podemos mandar un mensaje a los padres para que le haga llegar a los chicos. Y el que quiere también puede ser una tarjeta. Eso ya queda por ustedes. También el domicilio para identificar el domicilio actual. Y también es importante que pongan, acá les doy como dato, el domicilio anterior, porque a veces los chicos, cuando eran muy pequeños, o sea, durante la formación de las piezas dentarias, tenían un domicilio y en la actualidad tienen otro domicilio. ¿Por qué? Porque el domicilio anterior, por ejemplo, si vivía en zonas de La Pampa, el agua de consumo corriente es altísima en el contenido de flúor y eso se puede manifestar en anomalías dentarias, por ejemplo, la fluorosis. Entonces, siempre anotar dónde vivió en sus primeros años.
Después también, por supuesto, el apellido y nombre de los padres o responsables y el nombre del pediatra por si necesita, y dirección, teléfono y todos los datos del médico de cabecera por si necesitamos en algún momento hacer una interconsulta. Una vez que tenemos todos los datos filiatorios, vamos a preguntarle al padre cuál es el motivo de consulta. O tal vez lo hicimos ya por teléfono, porque su primer pedido o contacto con nosotros fue por teléfono. Entonces, eso, ese dato que nos da esa pregunta, en qué le puedo ayudar, qué están necesitando o por qué su llamado, eso que el papá o responsable nos dice es lo que nosotros tenemos que transcribir textualmente. ¿Por qué? Porque eso nos va a manifestar cuál es la importancia que ese papá o responsable legal le da a la salud bucal de su niño. No es lo mismo que un papá llame para la consulta odontológica porque el niño no le dejó dormir a la noche por el dolor, porque lloró, o ese papá que llama porque quiere un control de su hijo o porque notó que un dientito está encimado. Entonces, eso nos va a mostrar, vuelvo a decir, cuál es la importancia que le dan los padres responsables a la salud bucal del niño. La anamnesis remota. Llegamos al momento del interrogatorio donde vamos a ver la historia que tuvo el niño. Prenatal, o sea, durante el embarazo, natal y postnatal durante el primer año de vida. Es importante la historia prenatal o del embarazo, tenemos que saber ¿cómo cursó el embarazo de la madre? Por ejemplo, una de las preguntas más importantes acerca de la nutrición. Si qué tipo de ingestas tuvo, si fue variada, equilibrada, o si recibió algún tipo de indicación médica para su ingesta en especial, y si la realizó, porque por ahí el médico le indicó algo y ella no lo hizo. El médico le indicó la ingesta de suplementos vitamínicos, minerales, con respecto a la salud, si cursó alguna enfermedad, qué tipo de enfermedad fue, si fue anemia, alguna infección viral, bacteriana, si tuvo fiebre, alguna intervención quirúrgica, si tuvo cualquier problema en la salud, eso tenemos que consignar. Y los medicamentos también. Si ingirió medicamentos, qué medicamento, durante cuánto tiempo, en qué mes de gestación. ¿Y por qué esto es importante? Porque todo lo que la embarazada consuma va a afectar directamente a la formación del embrión, del feto. Entonces, no solamente va a afectar a la estructura general del organismo del niño, sino también a la formación del aparato estomatognático y de las piezas dentarias. Ustedes van a ver más adelante, cuando vean la clase, que hay muchas anomalías dentarias justamente que tienen origen durante su odontogénesis en el útero materno. Después, van a preguntar también cómo fue su parto, el momento del nacimiento, si fue a término o prematuro, si ese parto fue natural o fue por cesárea. ¿Por qué? Porque justamente, si hubo un problema en el momento del nacimiento del niño, ese problema, por ejemplo, una falta de oxígeno, también, o algún problema que haya tenido en ese momento, por ejemplo, el pasaje del bebé por el canal vaginal, puede manifestarse también en una alteración en la formación de las piezas dentarias, que cuando se da esto, se puede formar a nivel dentario las líneas neonatales, pero eso ya es un tema que lo van a ver más adelante. Entonces, siempre preguntar con detalle todos estos datos. ¿Por qué? Porque van a afectar a la formación del aparato estomatognático, del sistema estomatognático y de las piezas dentarias. También van a hacer preguntas acerca del periodo del primer año, o sea, postnatal al niño. Acerca de la nutrición, cómo fue su nutrición, si fue con pecho, mamadera, mixto, en el momento de la lactación, o sea, cuando empezó a ingerir sus primeras papillas, en qué momento, en qué mes, qué era lo que ingería, si acompañaba con jugos azucarados o agua, si las mamaderas que tomaban tenían azúcar. Bueno, todo lo que hace a la nutrición debemos preguntar, porque acuérdense que todo lo que el niño ingiera va a estar destinado a la formación de su organismo,
también de sus piezas dentarias y del sistema estomatognático. También van a preguntar a qué edad le salió su primer diente, en qué momento le salió su primer diente, porque esto nos va a dar una idea de cómo va a ser su periodo de exfoliación y recambio dentario, si está dentro de los límites normales o tuvo un adelantamiento o un retraso. Es lo que vamos a esperar después en el recambio durante la dentición mixta. También vamos a preguntar qué tipo de marcha tuvo, si gateó, si anduvo en andador, y eso también lo podemos relacionar con, por ejemplo, la producción de traumatismos, porque los chicos cuando caen, si son caminadores de caminador o andadores de caminador, lo primero que llevan es la boca, entonces eso le pudo haber afectado, por ejemplo, alguna estructura en general de su organismo o relacionada al sistema estomatognático y también a la formación de las piezas dentarias y a su ATM. Entonces, todas estas preguntas hay que hacerlas. Consignen en la historia clínica. También vamos a preguntar acerca de los antecedentes médicos. Tenemos que saber cómo está el chico a nivel general, porque el chico puede tener alguna enfermedad general, sistémica, que necesite ser atendido en forma multidisciplinariamente y o inclusive con autorización médica. Y tal vez presente algún problema general, pero que no necesite autorización médica. ¿Hola? Parece que... ¿Hola? Se salió de control esto. Esperen que entro otra vez. Te arreglo, Roxy. Mira. Ah. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces, hay enfermedades que ustedes van a necesitar la autorización médica para poder atenderlo. ¿Por qué? Porque el chico tiene que estar compensado y en óptimas condiciones para que ustedes lo atiendan odontológicamente sin agravar con sus maniobras odontológicas la condición sistémica previa, o sea, preexistente. Entre esas enfermedades tenemos, por ejemplo, las congénitas, algún problema cardíaco, de displasia sanguínea, las crónicas, por ejemplo, que presenten fiebre reumática, diabetes, trastornos renales, de inmunodeficiencia o discapacidades físicas y mentales. Y en este sentido, estas discapacidades físicas y mentales, porque estos chicos suelen recibir medicación, entonces tenemos que saber qué es lo que ellos reciben para tener cuidado de que no interactúen o interaccionen con medicación que nosotros le podamos dar. También hay otras, esas son las que necesitan autorización previa. Y cuando decimos autorización previa, es que el médico tiene que mandar por escrito esa autorización donde nos diga que el paciente se haya compensado y autorizado para recibir atención odontológica. Y por lo general pueden poner ahí alguna salvedad que nosotros tengamos que tener en cuenta. Por ejemplo, si pueden recibir anestesia con adrenalina, sin adrenalina. Esas son premisas que el doctor nos va a indicar. Con respecto a las patologías que no requieren contacto con el pediatra, por ejemplo, son las eruptivas, las respiratorias, que sí tenemos que preguntar si tuvo o tiene o son o en forma constante las presentan, porque por ejemplo hay chicos que tienen resfríos a repetición o dolor de garganta a repetición o periodos de asma o de broncoespasmo. Entonces hay chicos que reciben en forma constante su medicación y otros solo en los momentos en que se da la manifestación de este trastorno. Todas estas son cosas que tenemos que aclarar, porque por ejemplo, si es un chico que está recibiendo constantemente corticoides por su problema respiratorio crónico, sabemos que es un chico que va a estar inmunodeprimido y que va a presentar trastornos inclusive en la cicatrización. Entonces, cualquier tipo de medicación o patología que tengan, tenemos que consignar. Y como van a ver más adelante, siempre que tenga un problema sistémico, hay que consignarlo con letra roja, en lo posible en la primera hoja, alerta médico. Cosa que ustedes, cuando venga el tiempo el paciente, sepan, recuerden que ese chico necesita un tratamiento especial. Ahí se trabó esto, a ver. A ver, a ver.
Ahí está. Ahí está. Bueno, también tenemos que preguntar con respecto a los antecedentes médicos, como le había dicho hoy, el estado de las vacunas. Si tienen las vacunas al día, en buena hora, y si no, si no tienen las vacunas al día, lo deben estar sabiendo para saber con qué paciente están por tratar y si es un paciente de algún tipo de riesgo de una enfermedad, porque los papás son antivacunas. Si tienen alguna alergia o sensibilización, ¿a qué estímulo? Puede ser al látex, algún tinte, alguna resina, algún acrílico, a lo que sea, o a la anestesia, o algún medicamento, ustedes deben anotar y colocar con letras rojas. También tienen que anotar si fue hospitalizado o tuvo cirugía, si tuvo traumatismo, y sobre todo, cuando esto, todo tienen que anotar, pero sobre todo darle mayor interés cuando estos hechos fueron en torno a áreas cercanas a la boca, porque el chico va a relacionar ese tratamiento con la experiencia previa que tuvo. Si tuvo buena experiencia, tenemos suerte. El problema es si no elaboró la situación, si fue algo de urgencia, ni él ni el padre elaboraron la situación, entonces el tratamiento odontológico por ahí va a ser un poco más engorroso en cuanto a la aceptación del niño del tratamiento. Pero bueno, siempre con buena predisposición y haciéndole entender que nosotros lo comprendemos y que estamos para ayudarle, el chico va de a poquito ir accediendo al tratamiento. Bueno, como les dije anteriormente, hay que anotar los medicamentos que él ingiere y también los antecedentes familiares, porque hay en familias donde se manifiestan determinadas enfermedades o tal vez en alguno que otro miembro se pueda manifestar. Por ejemplo, la diabetes. También se puede dar el caso de hemofilia, así que preguntar los antecedentes familiares que puedan terminar siendo heredados en el niño. Y acuérdense de que todo esto que ustedes preguntan al final va con la firma y aclaración del padre responsable. Y también ustedes van a ver en su historia clínica el consentimiento informado, porque eso le van a tener que hacer firmar, lo cual nos va a autorizar a nosotros para que le podamos atender al niño. También vamos a preguntarle acerca de los antecedentes odontológicos. Si tuvo una experiencia previa a nivel odontológico, tenemos que preguntar cómo fue esa experiencia, si fue positiva o negativa. Si fue positiva, nos va a ayudar porque vamos a tener como una muy buena predisposición de parte del paciente para ser atendido. Si fue negativa, es parecido a los que les dije hoy. Vamos a comprender, vamos a mostrarle al paciente que lo comprendemos, que tenemos apatía y que estamos para ayudarle y vamos a ir de a poco. Con la motivación del decir, mostrar y hacer, que van a ver más adelante, van a poder ir accediendo a su cavidad bucal y que él vaya permitiéndoles de a poco ir siendo tratados sin miedo. En lo posible, chicos, hay que tratar de no implementar, agarrémoslo entre 20 o el método enzimático, siempre con una buena motivación, que es lo que van a, el enzimático porque se le enciman, a eso me refiero para sostenerle, no, siempre hay que tratar de motivarlo, pero eso es un tema que lo van a ver en la parte de manejo de la conducta más adelante. Si el paciente fue sin experiencia previa odontológica, es mucho mejor y una gran responsabilidad para nosotros porque va a dependernos de nosotros, del trato, de cómo lo manejemos, del decir, mostrar y hacer, del afecto y la comprensión que nosotros le demos, cómo él va a poder sentir seguridad y tranquilidad para recibir esos tratamientos odontológicos y va a terminar siendo un paciente colaborador para las siguientes sesiones. También vamos a preguntar acerca de los antecedentes preventivos. Vamos a preguntarle, esto es parecido a lo que habíamos preguntado hoy, la dieta, cómo fue la dieta durante su primer año, cuando fue bebé, si fue de pecho, biberón o ambos, la edad de la lactación, o sea, cuando le empezaron a dar otros alimentos que no son leche, las papillas, qué bebidas los acompañaban, cuando empezó a comer carnes, verduras, frutas y si recibió algún tipo de suplemento alimentario.
Entonces, vamos a hacer un análisis general de la dieta. Ustedes van a ver en su historia clínica que le van a hacer como preguntas a grandes rasgos con respecto al tipo, frecuencia y oportunidad y cantidad de la ingesta de hidratos de carbono. Ustedes saben, por lo que ya fueron estudiando en preventiva, que el tipo de alimento es el que nos va a determinar el nivel de cariogenicidad que pueda tener. Cuanto más adhesivo, más duro sea, va a ser más cariogénico. Cuanto más rico en sacarosa sea, también. Por eso, ustedes fíjense que yo le digo a mis pacientes que hay azúcares que están disfrazados, por ejemplo, los chisitos, que si bien son salados, ellos no lo relacionan con dulces. Ellos creen solamente que dulces son los caramelos. Y hay muchos otros alimentos, los ricos en harina, que también son. Poseen los hidratos de carbono que estancados o apiñados entre los dientes van a terminar produciendo caries. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta el tipo de alimento que el paciente ingiere y preguntarle en general, porque acuérdense que en este momento ustedes están realizando el interrogatorio para completar su historia clínica, ¿sí? Después, la frecuencia quiere decir cuántas veces al día ingiere estos hidratos de carbono. Y la oportunidad y la cantidad. La oportunidad es más importante que la cantidad, porque si el chico ingiere estos hidratos de carbono con las comidas principales, en ese momento hay una gran cantidad de saliva en boca que ayuda al barrido natural de esos alimentos, entonces esos hidratos de carbono por ahí no van a tener el efecto cariogénico que si estuvieran sido ingeridos entre comidas o antes de ir a dormir a la noche, ¿sí? Entonces, por eso es importante la oportunidad. Vamos a suponer que en la oportunidad comen un plato importante de postre, pero como fue en la comida principal, va a contar con una buena cantidad de saliva. Pero si entre comidas comen uno o dos caramelos y al rato un chisito y después dos pepas, van a ver que por más que sea poquito, eso va a tener más influencia negativa en la salud del chico, creando más posibilidad de que el chico se enferme con caries. O sea que son alimentos consumidos de esa forma con alta capacidad de cariogenicidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, clarito. Sí, profe. Perfecto. Sí, doctora. Muy bien. Seguimos preguntando. Ustedes acuérdense que seguimos preguntando. Ahora le vamos a preguntar acerca de la higiene oral. Y la higiene oral, todos los antecedentes preventivos, no solamente es higiene, exposición a fluoruro, sino también los hábitos. Porque ustedes como futuros odontólogos generales no se queden solamente en el cepillito y en la crema dental. Su mirada tiene que ser mucho más amplia, porque entonces van a poder, como odontólogos generales, aunque no hagan odontopediatría, si ustedes ven si el chico presenta alguna alteración, poder derivarlo al profesional correspondiente. Entonces, con respecto a la higiene oral, ustedes le van a preguntar, y es siempre lo que pasa, ¿te cepillas los dientes? Sí. Y después hacemos preguntas más finas. ¿Tenés hilo? Y ahí se empieza, perdón, cepillo, y ahí se empiezan a mirar con cara de que no, hace rato no lo uso, no tengo, lo perdí. Bueno, entonces, preguntemos si tienen cepillo dental. ¿Es cepillado? ¿Cuántas veces en el día lo realiza? ¿En qué momento? ¿Quién lo hace? Porque muchos papás dicen, sí, no se quiere cepillar. Y el nene tiene 1, 2 años, 3 años. A veces, por supuesto, más grandes tampoco se quieren cepillar. Pero por eso es importante saber quién realiza, si el chico solito o el chico ayudado por los padres o el padre solito, ¿sí? También se usa, si usa hilo dental. Con respecto a la exposición a fluoruros, ¿qué tipo de agua consume? Si es el agua corriente, de acuerdo a la provincia donde ustedes viven, tienen que saber si hay agua en el flúor o no, donde van a ejercer, mejor dicho, si hay agua, perdón, flúor en el agua o no, si toman agua de red o tal vez algún agua mineral, porque hay aguas minerales que son riquísimas y con alto valor de flúor, que si el chico solamente ingiere eso, con el tiempo va a desarrollar una fluorosis, que la vamos a ver manifestada en los dientes permanentes. Después,
Vamos a ver si recibieron indicación de suplementos, suplementos vitamínicos, porque hay algunos que también le hacen el agregado de flúor. Si usan dentífrico, ¿qué dentífrico usan? Si el de la familia o le compraron uno especial al chico. Si ese dentífrico alguna vez quedó abierto, porque si queda abierto, ustedes saben que el flúor es altamente tiene una carga altamente negativa y es fácilmente reactivo con los gases del aire. O sea que si le dicen que es una crema dental que queda abierta, no contamos con el flúor en esa crema dental. También tienen que preguntar acerca de las topicaciones, si alguna vez el odontólogo le hizo en un odontólogo particular o le hicieron en la escuela, cada cuánto se la hacen, porque por ahí le dicen sí, pero le hicieron una vez. Y una vez en la vida de chico no significa nada. Entonces, una vez que vemos la parte de higiene y exposición al flúor, también vamos a hacer la observación del dedo, la observación del paciente, y vamos a preguntarle a los padres si ellos notan que el chico se chupa el dedo o chupa tal vez otro objeto, por ejemplo, chupetes, labios, lápices, si se come las uñas, si anda con la boca abierta, o de vez en cuando, si duerme con la boca abierta, si ronca, si tiene problemas para pronunciar los fonemas. Bueno, eso, los fonemas, ustedes van a entender, los papás no, le tienen que preguntar si tienen problemas para pronunciar algunas palabras, ¿sí? Todo eso es lo que ustedes van a consignar. Más adelante vamos a hablar de las pruebas para los fonemas. Una vez que hicimos todo este interrogatorio, vamos al examen clínico. Tenemos un examen clínico general, después el extraoral y el bucal y después los complementarios. Con respecto al examen clínico general, ustedes tienen que pensar que ustedes van a empezar a hacer la historia clínica desde el momento mismo en que el chico entra a su consultorio. Ustedes van a ver cómo camina, si tiene alguna dificultad en la marcha, si tiene algún tipo de asimetría corporal, si tiene algún problema en su trato hacia nosotros, si es un chico abierto, si es un chico tímido, y eso también les va a ayudar a conocer a cómo es su paciente y van a consignar en la historia clínica. Lo ideal es que el primer día el chico no se siente en el sillón, y que el chico ingrese y que conozca el ambiente para que tenga confianza y pierda ese estrés, ese miedo, esa ansiedad. Eso es lo ideal. Y de paso ustedes observan su actitud y también la actitud del padre, porque el padre va a entrar con el chico en ese momento y van a ver cómo es el padre, si es sobreprotector, si es colaborador, si es despreocupado, si es agresivo, si es regañón. Todo eso van a ver y van a consignar también en la historia clínica, y todo esto les va a ir dando una pauta de con qué chico van a tratar y con qué familia van a tratar. Si esa familia va a estar predispuesta a tratar al chico y rehabilitarlo y mantenerlo en salud, o es una familia que lo va a traer solamente porque le dolía el dientito y tal vez empiece una o dos sesiones y después tal vez no lo traigan más. Entonces, es muy importante la observación que ustedes hagan del niño y de sus padres. Y por supuesto, de todo lo otro que le dije antes, la parte física y motora. Bueno, después tenemos el examen general básico. Ustedes saben que el chico tiene una determinada constitución genética. ¿Y qué es la constitución genética? Son todas las características morfológicas, fisiológicas y psíquicas que el chico va a heredar o adquirir y que lo van a hacer un individuo único y especial. Por eso es que tenemos que evaluarlo en forma general. Con respecto al hábito corporal o biotipo, es la manifestación morfológica que está íntimamente ligada al peso y a la talla del paciente. Según Kretschmer, hay cuatro tipos, acá figuran tres, que son el ectomorfo o longilíneo, donde las dimensiones predominantes son las verticales. Tienen un aspecto de debilidad muscular, pueden presentar enfermedades o son tendientes a presentar enfermedades respiratorias, a veces digestivas, a nivel estomatognático
tienen una tendencia a tener una distorrelación con maxilares estrechos. Con respecto al mesomorfo normolíneo, también atlético, llamado así, son pacientes que tienen equilibrio en su estructura ósea y muscular, tienen normorrelación a nivel del sistema estomatognático y a veces pueden tener pueden llegar a tener una mesiorrelación. Son de hombros anchos, el tórax también ancho y la cintura pélvica estrecha. El endomorfo o brevilíneo predominan sus dimensiones transversales, tienden a tener obesidad o diabetes y con respecto a su sistema estomatognático tienden a tener también arcadas anchas y a tener una buena tonicidad a nivel de los músculos masticadores. El dismórfico es aquel niño que no tiene equilibrio entre sus extremidades y su talla, por ejemplo, el enanismo o gigantismo. Después tenemos la estatura y el peso. Estas características están relacionadas directamente con la genética del niño y que va a estar influenciada por el medio ambiente y la interrelación con el mismo. Ustedes saben que la altura es normalmente heredada por los chicos, pero a esto se suma el medio ambiente. Por ejemplo, si el chico es un jugador de básquet, si empezó a practicar desde pequeño, esto actuó como un estímulo dentro de su crecimiento y es por eso que vamos a ver que el chico va a tener, puede llegar a tener una mayor altura que su progenitor. Dentro de la OMS, la OMS aconseja que cada país tiene que tener su tabla de crecimiento en que se relaciona la altura y el peso, tanto de niñas como niños, porque en cada país van a tener estas personas diferentes tipos de influencia. Entonces, tanto la niña como los niños pueden tener entre ellos también su diferencia, por eso ustedes van a ver acá la tabla de niñas y niños. Tenemos un parámetro medio y a partir de ahí podemos tener percentilos de diferencia que pueden tener esta relación o aumentada o disminuida. Cualquier cosa tiene que ser marcada, consignada en la historia clínica y si nosotros vemos algún detalle que nos llama la atención, tenemos que consultar con el pediatra del chico, por si acaso, para que sea tratado por el pediatra, por si hay alguna enfermedad de base y que se le haya pasado por ahí al pediatra. O bien para hacer la interconsulta con él acerca de eso. Después tenemos la frecuencia cardíaca o pulso y la presión arterial sistólica. Estos son datos que tenemos que tener en cuenta justamente para ver si el chico se halla dentro de los parámetros normales. Ustedes saben que cuando más pequeño la frecuencia cardíaca en reposo es mayor que en el adulto, igualándose a partir de los 7, 8, 9 años al adulto que está alrededor entre los 70 y 110. Con respecto a la presión arterial también, vamos a tener diferencias entre los niños y los adultos. Cuanto más pequeños, la presión sistólica y diastólica es menor y va en aumento a medida que se acerca a la adultez, siendo muy similar alrededor de los 12 a 15 años, donde la sistólica es 105-120 y la diastólica, o baja como le dicen normalmente, es entre 70 y 79. Ahora, eso es en general, el examen clínico en general. Ahora vamos al examen extraoral. En el examen extraoral vamos a tener en cuenta las facies. ¿Qué es la facie? La característica en el rostro que vamos a tener del chico, su expresión, su coloración, su actitud. Así tenemos la facie normal, donde vamos a ver que el chico tiene una coloración normal de su rostro, la mirada tranquila, una expresión atenta. También vamos a tener la
una fase febril, como vemos acá. No sé si ustedes ven mi cursor. La fase febril, ¿se ve mi cursor? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. La fase febril, que se caracteriza por tener una rubicundez a nivel de los pómulos, los ojos brillantes o vítreos, los labios también coloraditos y el rostro en general más pálido en comparación a la parte coloradita. Después tenemos la fase dolorosa. Ustedes ven que los labios están arqueados hacia abajo, hay pliegues del el entrecejo, también de la frente. Y esto nos da una pauta de cómo está el chico en el momento del tratamiento. También tenemos la fase anémica. Ustedes van a ver que son chicos muy pálidos y según el nivel de anemia pueden presentar ojeras, los labios también extremadamente pálidos y su actitud misma es como de cansancio y de desgano. Después tenemos la fase adenoidea, que es el clásico respirador bucal, con una expresión triste, con los ojos como saltones, la presencia de ojeras, las narinas estrechas, la boca entreabierta, los labios resecos. Después tenemos la fase caquéctica, que es cuando el niño presenta enfermedades terminales, o un alto nivel de desnutrición. Ustedes van a ver que la piel es como transparente, fría, entre pálida y grisácea. Entonces, nosotros viendo al paciente ya tenemos una idea de con qué paciente estamos tratando. También tenemos los distintos colores de piel y mucosa. Por ejemplo, la palidez, bueno, repito acá lo mismo que les dije hoy, puede ser una palidez generalizada, por ejemplo, con la anemia o localizada con la presencia de vitiligo. Puede ser momentánea, por ejemplo, en el caso de que el chico por el estrés haya tenido como un bajón de presión, o puede ser sostenida, por ejemplo, en el caso de la anemia, o bien por una característica genética del chico, por ejemplo, el albinismo. Acá ven, después, por ejemplo, un color amarillento verdoso, que es la ictericia, o un azulado, un color azulado, que es de cianosis. La cianosis se da justamente por un aumento en la cantidad de hemoglobina libre en sangre, y la ictericia por la presencia de bilirrubina en sangre. Después vamos a estudiar las características faciales, que esto se va a ver con más profundidad en el teórico correspondiente, pero ustedes saben que van a estudiar la armonía entre las proporciones y la simetría que tenga este chico. Vamos a hacer el estudio de frente y de perfil, ¿sí? También esto se va a ver cuando vean la parte de fotografía. La armonía que hay entre los tres tercios de frente del niño, y donde podemos ver también dónde se dan los cambios, a nivel del tercio inferior. Y teniendo en cuenta las hemicaras, teniendo en cuenta la línea media, si hay, por ejemplo, una laterodesviación mandibular, que después lo vamos a relacionar con la laterodesviación que puede haber a nivel dentario, teniendo en cuenta más adelante, cuando abramos la boca, la línea media interdentaria. De frente vamos a ver qué perfil tiene el niño, vamos a marcar tres puntos a nivel del puente nasal, a nivel del borde superior del labio, a ver mi cursor acá, del puente nasal, del borde superior del labio y del mentón. Ahí se va a formar un ángulo que cuando es entre 3 y 6 años, lo normal es que ese ángulo sea de un perfil convexo. De 6 a 12 años, lo normal es que sea de convexo a recto, ¿sí? Pero eso, como les dije, van a ver más adelante con más detenimiento. Después tenemos la postura labial. De perfil marcamos una línea que va desde la punta de la nariz al mentón. Normalmente los labios no tocan
esa línea, pero en los preescolares sí se puede dar que toque, y no solamente que toque, sino que sobrepase un milímetro. Eso está dentro de los límites, los rangos normales en el niño. ¿Qué otra cosa vamos a ver a nivel de la postura labial? Si contactan entre ellos o si no contactan, si es esa falta de contacto puede ser por esa respiración bucal o porque el labio es corto o porque tiene flacidez a nivel muscular. Todas esas cosas ustedes van a colocar en su historia clínica. También la relación, le decimos al chico que sonría, la relación que va a tener el borde libre del labio con respecto a la línea de los incisivos. También tenemos que ver, y esto es importantísimo lo que les dije hoy, lo que tiene que ver con la respiración. Porque la respiración, si es normal, debe ser realizada por la nariz. Cuando es realizada por la boca o en forma mixta, nariz primero, boca en forma alternada, quiere decir que la respiración tiene una alteración. Para que el chico que está en crecimiento crezca y se desarrolle en forma armónica y normal, este ingreso de oxígeno y egreso de anhídrido carbónico tiene que ser nasal. Porque esta riqueza de oxígeno hace que las células trabajen normalmente. Si no, tiene una falta de oxígeno, por lo que el chico va, para tener mayor cantidad de oxígeno, va a tener que tomar otro tipo de posturas corporales que le van a empezar a hacer otro tipo de actitud a nivel de su posición de columna, para poder respirar mejor. Entonces, todas estas cosas que nosotros vamos viendo, vamos consignando para hacer la consulta con el pediatra o con el profesional correspondiente, por ejemplo, el otorrinolaringólogo. O también, si ya detectamos que es un respirador bucal, con el kinesiólogo, con el fonoaudiólogo, y bueno, de acuerdo a lo que veamos alterado. Por eso este sería un tratamiento multidisciplinario. Ahora, si el paciente presenta problemas de ATM, por ejemplo, si el chico se queja cuando abre la boca, se queja de dolor, hay que hacerle la auscultación con el fonoendoscopio a ver si podemos escuchar chasquidos o alguna crepitación de un lado y del otro, también se consigna. Y también la palpación manual, para ver si notamos que cuando abre y cierra hay como un salto en su apertura y cierre, y a su vez observar si hay algún tipo de desviación de la línea media inferior, la línea interincisiva inferior, si tiene alguna desviación durante la apertura y cierre. Todo eso tenemos que anotar y todo esto avisarle a los padres y hacer la derivación al profesional correspondiente. Una vez que hicimos todo este examen extrabucal, ahora recién vamos a ir a la boca. Vamos a hacer el examen intrabucal. Vamos a mirar los tejidos blandos y los tejidos duros. Si se fijan acá, yo les puse una foto, no sé si ven, de lo que sería un paladar normal. Ustedes ven que es amplio, ¿sí? Tienen que ver, y acá del otro lado, en el otro extremo, van a ver que hay un paladar ojival. ¿Ven? Es un detalle que me gustó que vean y se los puse. Entonces, viendo los tejidos blandos, vamos a tratar de tener un orden. Un orden, vamos a ver primero los labios, la semimucosa labial, la mucosa yugal, la palatina, el istmo de las fauces, donde van a ver la úvula, pilar anterior, amigdalino, pilar posterior, la fosa amigdalina o la presencia de la amígdala, si está hipertrofiada o no. Ustedes todo lo que observan tienen que ver la coloración, la textura, la presencia de cambio de color, todo eso van a consignar ahí. No pongan sin particularidades. Se fijan y ponen lo que ustedes observan. También van a mirar las glándulas salivales, si hay algún aumento de tamaño o no, los frenillos, cómo se implantan, su volumen, su implantación y volumen, su longitud, la gingiva, es parte de los tejidos blandos, la gingiva, qué color tienen. Acuérdense que la gingiva en niños
tiene la dentición primaria, tiene un color rosa coral y a medida que el chico va siendo más grande se va haciendo rosa pálido por la cantidad de vasos sanguíneos que tiene el niño y después cuando va aumentando esa queratinización se va haciendo más pálido hasta que llega al color normal del adulto. Entonces todo eso van a consignar. Después lo vamos a ver en la parte de cuando hagamos el estudio de Doleri. Después tenemos que ver los tejidos duros, vamos a hacer con orden, vamos a ver el paladar, primero paladar en la porción anterior a nivel de las rugas palatinas, que normalmente se puede acceder mejor con el espejo, con el espejito. Y luego el sector posterior, el reborde alveolar y los tejidos dentarios. Con respecto al paladar duro y el maxilar y los rebordes alveolares, no solamente es bueno, hay que hacer inspección ocular, sino también manual para ver si detectamos la presencia de algún relieve duro o óseo importante que tengamos que destacar. Por ejemplo, algún torus palatino o torus mandibular. Y finalmente vemos los tejidos dentarios. A ver, ahí se acabó un poquito, esperen que... Ahí está. Bueno, y entonces llegamos a los exámenes complementarios. Bueno, cuando terminamos de hacer todos los estudios del niño, vamos a profundizar en determinados aspectos, entre eso las pruebas funcionales. Acuérdense, como les dije, que la función es importante, por ejemplo, la fonación, ¿se acuerdan cuando les dije hoy? Y la respiración. También es muy importante la deglución y la postura. Todo esto está íntimamente relacionado para el crecimiento del aparato estomatognático. ¿Por qué? Porque una buena función va a hacer que este sistema crezca y se desarrolle en forma armónica. Pero si una de estas funciones se encuentra alterada, va a influir directamente en el desarrollo del aparato estomatognático, instalándole algún tipo de anomalía oclusal. Por eso, la detección de alguna de las alteraciones hay que consignarla y tratarla, o bien derivarla. Así tenemos las pruebas funcionales de fonación. ¿Cómo hacemos estas pruebas? Porque ustedes son odontólogos, no especialistas en fonoaudiología. Pero como buenos odontólogos y futuros odontólogos generales, van a tener que tener en cuenta características generales de la fonación. Ustedes saben que para que se produzca la fonación, tiene que haber una interacción entre los distintos sistemas. El sistema de soplo aéreo, el de la emisión del sonido a través de la laringe y las cuerdas vocales, de las cajas de resonancia por encima de la glotis y del choque que produce la columna de aire contra la lengua, dientes y labios. Y también todo esto coordinado por el sistema nervioso central y el periférico, que va a codificar, memorizar y decodificar todos estos sistemas para poder emitir el fonema. Ahora, cuando en una de estas etapas hay una alteración, una de estas etapas se encuentra alterada, vamos a tener finalmente alteración en la fonación. Por ejemplo, podemos tener una dislalia, que es un problema en pronunciar algún tipo de fonema. Cuando el problema lo tenemos con la R, se llama rotacismo. Cuando lo tenemos con la F, fonacismo. Cuando lo tenemos con la S, que es muy común, sigmatismo. Cuando lo tenemos con la M o con la N, rinolalia. Pueden también haber problemas de disartria, que es alteración en la formación de la palabra. Tartamudez, que es alteración en el ritmo de la palabra. Entonces, todo esto tenemos que consignar. Cualquier alteración tenemos que hacer la derivación correspondiente al fonoaudiólogo. Y por supuesto, la consulta con el pediatra. Y antes que nada, la fonación. ¿Cómo vamos a evaluar la fonación? Simplemente hablando con el chico, vamos a anotar todos estos aspectos que le acabé de decir, o si es un chico callado, haciéndole preguntas mínimas,
o diciéndole que cuente del 1 al 10, o del 1 al 5, o haciéndole preguntas de su interés. Entonces ahí vamos a notar cómo el chico habla. Problemas de deglución. La deglución es una de las, otra de las funciones más importantes. Acuérdense que cuando el niño nace no tiene piezas dentarias, normalmente los rodetes se hallan no se hallan en contacto, entonces para poder alimentarse la lengua se coloca entre ambos. Para poder alimentarse y poder succionar, la lengua hace una suerte de cuchara y ahí hace el ordeñe y así se alimenta. Entonces, en este momento es normal que el chico tenga lo que se llama deglución infantil. Ante la aparición de los primeros dientes, esa lengua ya no se coloca normalmente sobre los rodetes, sino que tiene como un freno. Tiene el primer cierre anterior, tiene el cierre anterior, que es el que le va a dar el freno y que la lengua no se va a poder poner normalmente para poder consumir algún alimento. Entonces, cuando este chico va adaptando su sistema a su nueva forma de alimentación, hasta los 3 o 4 años la deglución infantil se considera normal. Pero a partir de esto, que es cuando fue adaptando, se va a transformar en una deglución adulta en la que se produce lo que se llama el triple, a ver mi cursor, el triple cierre bucal, donde los labios entran en contacto, los dientes también entran en contacto, el sector anterior y el sector posterior en oclusión céntrica, y la lengua se apoya totalmente en el paladar. La punta a nivel de las rugas palatinas y el sector posterior dorsal sobre el velo del paladar. Con ese triple cierre bucal se produce la deglución. Esto es una deglución adulta normal. Y también nos vamos a ayudar colocando las manos a nivel del músculo temporal. Cuando es una deglución adulta, se produce una contracción del temporal. Ahora, si mantiene la deglución infantil, esa contracción a nivel del temporal no se da. Entonces, si ustedes tocan y ven que no se produce esa contracción, ese chico está teniendo una deglución infantil. Otra cosa que nos ayuda a ver que ese chico tiene una mala deglución es observar cuando traga normalmente, o le ayudamos pidiéndole que le brindamos un vaso de agua y le pedimos que trague el agua, y vamos a ver que si tiene una deglución anormal o infantil o atípica, va a producir una compresión a nivel de los labios, de la musculatura perioral, también puede ser del músculo mentoniano, a nivel de la comisura labial de los risorios, o inclusive a nivel, como ven acá, de las mejillas. Y todo esto, fíjense por qué es tan importante, fíjense en esta foto, cuando nosotros detectamos que este paciente tenía este tipo de deglución, le hicimos tragar, abrimos los labios y vemos dónde se coloca esa lengua. Esa es una lengua, esa es una deglución atípica. Y como se dan cuenta acá, cómo influyó en una mal posición dentaria. La instalación de este hábito pernicioso de tragar mal, hizo que el sistema estomatognático, en el sistema estomatognático se establezca una mala oclusión. Entonces, por eso es importante que detectemos alguna anomalía lo más precozmente posible. Siguiendo con las pruebas funcionales, también le dije hoy el tema de la respiración, lo importante que era, y nos podemos valer de un espejito que colocamos a nivel de las fosas nasales y le hacemos al chico respirar. En un respirador normal se tienen que armar como dos alitas de mariposa luego de que el chico exhala gracias al vapor de agua de su exhalación. Ahora, si el chico tiene problemas para respirar por la nariz, tal vez o no exhale o exhale más, como vemos en este caso, en esta foto, exhale más de un lado que del otro. También consignamos en la historia clínica. Esta prueba del espejo se llama también prueba de Glatzel. Hay muchas otras pruebas, pero esta es la más práctica para ustedes como odontólogos generales. Después, siguiendo con las pruebas funcionales, es muy importante ver la postura de este niño o niña, porque esta actitud postural, la posición que tenga para pararse normalmente,
también va a afectar a la posición de su mandíbula y por ende a el desarrollo de su rostro. Porque acuérdense de las cuatro curvaturas normales que tiene la economía humana. A nivel cervical, a nivel dorsal, lumbar y sacro coxígea. Con una mala postura, alguna de estas curvaturas se puede ver exacerbada y esto va a influir directamente sobre la posición mandibular y por ende sobre la instalación o de un mal hábito o un mal, mal desarrollo de dicho sistema estomatognático. Seguimos ahora con los exámenes complementarios. ¿Qué otros estudios le vamos a pedir? Estudios radiográficos. Si estamos con una dentición primaria, ustedes le van a hacer dos Baywins, una derecha y otra izquierda, y dos radiografías oclusales, una superior y otra inferior. Si estamos con un paciente que tiene una dentición mixta, se le va a pedir una panorámica y, si fuera necesario, la realización de la Baywin. Si fuera necesario, o sea, ¿cuándo es necesario? Cuando se produce un contacto interdentario y no vemos las caras interproximales. Entonces, es un método por el cual podemos detectar la presencia de caries interproximales. Y también se le pedirá, en caso de ser necesario, la toma de alguna periapical necesaria. Pero eso lo van a ver mejor cuando se dé el estudio en la clase de los estudios radiográficos. También van a seguir con los estudios de laboratorio y estudio de la oclusión de modelos. El estudio de laboratorio es si ustedes necesitan ampliar o profundizar en algún problema sistémico que el chico tenga, por supuesto, con la interconsulta pertinente con el pediatra. Ahí tienen los distintos valores y qué significan en caso de presentar algún problema. Y después, por último, tenemos el estudio de la oclusión de los modelos, que también se va a estudiar más adelante en otra clase. Entonces, para tratar odontológicamente a un niño con éxito, que el tratamiento que hagamos tenga éxito, debemos conocerlo en su totalidad, en la parte física, psíquica y socialmente. La recolección y evaluación completa de los datos en la historia clínica nos va a permitir hacer entonces un correcto diagnóstico, establecer el plan de tratamiento adecuado para así poder rehabilitarlo y mantenerlo en salud en el tiempo al niño en forma integral. Hasta acá, historia clínica, chicos. Si alguno tiene alguna pregunta, me la hacen porque después sigue, ya es la parte más cortita, recursos de diagnóstico. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Parece que no, Roxana, en el chat no hay ninguna pregunta tampoco. Perfecto. Entonces cierro acá. Esta hay una pregunta, a ver. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, parece que no. Bien. ¿Está bien, Lidia? Sí, sí, se ve bien. Fíjate que te falta... Perfecto. Sí, habilitar, no, espera, habilitar edición. Ah, si se habilita ve pantalla edición. Completa. Sí, a ver, y ahí pone la copita. Ahí está. A ver si te habilita. Ahí está. Sí, pero ¿no tenés en presentación? Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a ver, para completar la primera parte de la historia clínica es la evaluación integral. Ahora vamos a recolectar los recursos de diagnósticos que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico del paciente a nivel de las enfermedades prevalentes a nivel bucal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta última parte? Que ustedes conozcan los distintos recursos de diagnósticos que van a utilizar para evaluar al niño, establecer el correcto orden para su recolección, interpretar esos recursos de diagnóstico y cuál es el significado que va a tener para esta evaluación y valorar la importancia de los mismos, porque esto, vuelvo a repetir, nos va a servir para individualizarlo y personalizarlo, para así establecer con éxito su plan de tratamiento. ¿Qué son los recursos de diagnóstico? Son el conjunto de elementos que nos permiten individualizar
a nuestro paciente en base a su riesgo y o actividad de caries y enfermedad periodontal. Repitiendo lo que dijimos hoy, para una correcta evaluación y establecer el plan, el diagnóstico personalizado, acá es el recurso diagnóstico. Acuérdense lo que dije antes, para establecer el plan de tratamiento correspondiente. Entonces, los recursos de diagnóstico nos ayudan a que podamos evaluar bien al paciente y llegar a un diagnóstico personalizado. ¿Cuáles son los recursos que vamos a usar en el paciente niño? Primero, el registro gingival, luego el de placa, el diagnóstico clínico dentario, la observación de la saliva y el diagnóstico radiográfico. Y también la historia de dieta, pero esto lo puse en última instancia porque es lo que ustedes le van a indicar a los padres que le ayuden a realizar. Ya les voy a explicar cómo. Entonces, en el registro clínico gingival, para hacer este registro vamos a usar el índice de Loe-Silmes. Para hacer este índice, igual que para hacer cualquier otro tipo de tratamiento o maniobra dentro de un niño, lo primero que deben hacer es la motivación. Para todo, motivar. ¿Qué quiere decir motivar? Enseñarle al niño, o sea, decir qué es lo que le van a hacer. Le vamos a mostrar para que él tenga acceso con sus manos qué es lo que ustedes van a usar, qué es lo que le van a poner en la boca. Entonces él va a perder ese miedo y se va a prestar para la atención odontológica y finalmente lo van a hacer. Pero no le digan con mucha anticipación. Ustedes a medida que van tratando es el decir, mostrar y hacer. Entonces el chico tiene el conocimiento fresco y claro. Una vez que ustedes lo motivan, van a la observación clínica de la gingiva. Aclaré, grande, sin sonda. No es lo mismo que en un adulto. En el adulto ustedes sí usan. En el niño es sin sonda. Una observación clínica y a la que le van a sumar la presión o por medio del secado con aire o la presión digital. Nada más. Y si van a hacer la presión con aire o con dedo, acuérdense, decir, mostrar y hacer, y es lo que ustedes le van a mostrar en la mano al chico, para que no tenga miedo, para que pierda el miedo, ¿sí? Una vez que ustedes motivaron y observaron, van a confeccionar el registro, van a obtener un resultado y van a llegar a su interpretación. ¿Cómo vamos a observar la clínica? Sin sonda, vuelvo a repetir. Cuando la encía está normal, fíjense acá, no sé si llegan a ver las fotitos, cuando la encía está normal, no tiene ningún signo de inflamación, o sea, clínicamente normal. Ustedes van a ver que la encía es rosa, rosa coral, de consistencia firme, es ancha porque abarca todo el espacio interproximal y si ustedes miran, van a ver que la punta de la papila se acerca al tercio oclusal, lo que no sucede en una dentición permanente, ¿sí? Van a ver el brillo, la textura, bueno, si es todo normal se pone grado cero. Si tiene una inflamación leve, esta va a estar caracterizada por un ligero cambio de color y edema y no hay sangrado a la presión, ¿eh? Entonces, algo que quiero dejarles aclarado. A veces se suele dar que el chico presenta una inflamación, por ejemplo, un cambio en el volumen, pero no se ve un cambio en el color. O al revés, hay un ligero cambio de color y no hay un cambio de volumen. Cualquiera de esos aspectos que ustedes vean en alguno de los sectores ya nos indica que hay inflamación. A veces se ven las dos cosas juntas, cambio de color y cambio de volumen. Pero con una de esas cosas que se vean, ya el chico en ese sector tiene inflamación. La inflamación moderada, la de grado 2, ustedes van a ver que la encía tiene mayor enrojecimiento, tiene edema y sangrado a la presión. Hay un estímulo para que sangre. El grado 3 es cuando la encía está mucho más enrojecida, con edema manifiesto y hemorragia espontánea. Esto es algo que tienen que poner mucha atención. Normalmente, aunque el chico esté lleno de placa, no va a presentar una inflamación directamente proporcional a la cantidad de placa que tiene. A veces el chico, a pesar de la cantidad de placa, no tiene inflamación. Ustedes ya van a ver más adelante que es por las características fisiológicas, anatómicas y de inmunidad y la microflora que tiene el chico.
Por eso no siempre se da este grado 3. Pero cuando este grado 3 aparece, ojo, hay que tener mucho cuidado porque es muy probable que presente una alteración a nivel sistémico que tal vez el padre ni lo sabe. Entonces, si hay una inflamación severa del grado 3, hay que poner mayor atención a lo que fue la historia clínica, ¿sí? A ahondar más en el sistema general del paciente. ¿Cómo vamos a hacer este registro, este dato? Van a tener en cuenta 6 piezas dentarias. Es como un muestreo que ustedes van a hacer. La última pieza del sector posterior derecho, que puede ser el 16 o el 55, y si no está esa, la última pieza que represente la zona de ese lado. Después siguen por la primera pieza dentaria, en este caso 21 o 61, o el 2, si no está el 1 presente, de la hemiarcada de enfrente, ¿sí? Que represente el sector anterior opuesto a la primera pieza dentaria, y después, en tercer lugar, la otra pieza dentaria que represente el sector lateral del lado del primer, contrario al primer lado, en este caso 64 o 24. Siempre tiene que ser una pieza representativa de cada sector. Y lo mismo pasa abajo, en el maxilar inferior. Vamos a hacer todo lo contrario. La primera pieza posterior, puede ser 36 o 75, representante del sector posterior izquierdo. Después vamos a la pieza anterior, puede ser un 41 o un 81 o un 2, si no está el 1 presente, del lado derecho, y después otra a nivel del sector lateral, 84 o 44. Una vez que ustedes tienen en cuenta cuáles son esas piezas dentarias, ¿cómo van a marcar? Del lado vestibular son 3 sectores, el lado lingual es uno solo. Entonces tenemos el sector mesial, el sector central y el sector distal. Vamos a suponer, por ejemplo, fíjense acá en el sector inferior. Tuve en cuenta el 4, ¿sí? El 84. Fíjense que acá hay un sangrado espontáneo, ¿ven? A nivel distal. Por medio de la presión. Entonces, si fue el sangrado por medio de la presión, tenemos un grado 2. Vemos acá, el 84, a nivel distal tiene un grado 2. Pero a nivel central y a nivel mesial, vemos que la encía está normal, entonces le ponemos 0,0. Y a nivel palatino tampoco tiene ningún signo de inflamación, entonces va 0. Eso hacemos en todas las piezas dentarias que tomamos como muestreo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al resultado de este índice? Fíjense en este, en el 4484. Sumamos todos los números, en este caso 0 más 0 más 2 más 0 nos da 2. Y vamos a dividir por 4, o sea, vamos a tener un promedio. En este caso nos da 0,50. Lo mismo con todas las otras piezas dentarias. Entonces vamos a ver que de cada pieza dentaria tenemos un promedio. Una vez que tenemos los promedios de cada pieza dentaria, vamos a sumar todos esos promedios y vamos a dividir nuevamente por 6, porque son 6 las piezas dentarias tomadas como muestra. Y en este caso tenemos 0,46, es lo que nos arrojó este registro. Fíjense que es un número absoluto, no es porcentaje, porque nunca pusimos un número 100 en esta ecuación. ¿Está? Es un promedio, un número absoluto, 0,46. ¿Cómo vamos a interpretar? Cuando el valor es menor a 1, es compatible con salud. Ahora, si el valor que nos arrojó este índice es igual o mayor a 1, estamos en presencia de una actividad de enfermedad gingival, ¿sí? En este caso, fíjense que era 0,46. 0,99 el paciente todavía no se lo considera con enfermedad. 1 de 1 en adelante, sí,
es un paciente que tiene activa la enfermedad gingival. Entonces, esto quiero que les quede grabado a fuego. El índice del OE les va a indicar si el paciente tiene una actividad de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad está instalada. ¿Sí? Muy bien. Ustedes paren, pregunten si quieren saber algo, ¿eh? No hay problema. Entonces, ustedes vieron que primero miramos las encías. Las encías, vamos a ver qué es lo primero que vemos cuando el chico viene, porque la vemos en forma original, sin haberle teñido nada, tal cual el chico viene. Entonces, el primer índice que hacemos es el gingival. Después, una vez que ya lo hicimos, vamos al registro de placa con el índice de Olleri, que ustedes ya lo conocen, y ahí recién teñimos las superficies dentarias. Ahora sí, porque no nos va a afectar en la visualización de las encías. Entonces, primero hacemos el índice gingival y después recién el de Olleri. ¿Cómo vamos a hacer el de Olleri? Por supuesto, primero motivando, ¿verdad? Después vamos a hacer el revelado de placa. Cuando los niños son muy pequeños, se aconseja el uso de revelantes de colores claros con eritrocina, cosa de no causar impresión al chico. Cuando el chico es más grande, se lo puede motivar mejor con revelantes de otra coloración. A veces son el azul de metileno y a veces de color verde. ¿Sí? Entonces, esos colores pueden ser usados también en pacientes más grandes. ¿Cómo hacemos? Con un pincelito, ayudamos, mojamos cuando el paciente es chico con un hisopo o una turundita de algodón y pasamos por todas las caras, le ayudamos a enjuagar y ahí vemos qué quedó teñido. Si es más grande, le hacemos morder la tableta, que pase la lengua por todos los dientes, que escupa bien, enjuague y ahí vemos qué quedó teñido. Y esa es la placa que vamos a registrar en el diagrama de Olleri. ¿Cómo van a hacer el registro de ese diagrama? Tienen que, primero, antes que nada, tachar las piezas dentarias con doble línea azul, las que no estén presentes en boca. Entonces, eso les va a ayudar a hacer mejor y más rápido y más organizado su registro de Olleri. Van a tener en cuenta, ustedes ya saben, las cuatro caras del diente, las dos libres y las dos proximales. ¿Y cómo van a hallar el resultado? Van a hacer el conteo de las piezas dentarias coloradas, coloreadas, con rojo, van a dividir por la cantidad de piezas dentarias, de superficies presentes en boca por 100. Entonces, vuelvo a repetir, se cuentan el número de superficies coloreadas, y es el primer número, dividido el número total de superficies presentes en boca por 100. Y ahí nos va a arrojar un resultado. Hasta 20% es compatible con salud. O sea, 20 igual a 20 o menor es compatible con salud. Mayor a 20, 21 para arriba se considera riesgo. ¿Riesgo de qué? De que el chico presente caries o enfermedad gingival. ¿Se entendió? Entonces, el índice de Olleri nos indica que el paciente puede tener riesgo o no. Si tiene 20 o hasta 20, es un paciente que se lo considera compatible con salud. Si es mayor a 20, es un paciente de riesgo de presentar esa caries o enfermedad gingival. Esto vayan anotando y fijando bien porque hay una diferencia importante en cuál es el parámetro que le da riesgo y cuál es el que le da actividad de enfermedad, porque todo esto más adelante les va a ayudar a diagnosticar a su paciente. Después, una vez que teñimos la superficie de las piezas dentarias, esto nos ayudó a motivar al paciente a eliminar esa placa bacteriana, es momento ideal para enseñarle la técnica de cepillado. Entonces, una vez que le enseñamos la técnica de cepillado y le ayudamos a eliminar la placa, podemos ayudarnos también con una brochita para eliminar cualquier vestigio de cualquier resto de cualquier cosa para así poder ver las piezas dentarias sin ninguna obturación de ningún tipo de material o elemento.
Entonces, todo esto siempre con motivación previa. Entonces, una vez que motivamos al paciente, hacemos la observación clínica de las superficies dentarias con un orden, como ustedes ya saben. Siempre en el sentido de las agujas del reloj es lo que se les recomienda. O sea, empezamos con el cuadrante superior derecho, seguimos con el cuadrante superior izquierdo, vamos al cuadrante inferior izquierdo y terminamos en el cuadrante inferior derecho. A su vez, cada pieza dentaria, no vean, no hagan una visión panorámica de los dientes, vean una por una, cara por cara. O sea, de la cara, pasamos por las caras libres y las caras proximales. Y por supuesto la superficie oclusal. Siempre con buena luz, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes ven, consignen, marcan en el odontograma y no solamente es marcar y pintamos toda la superficie. No, ustedes tienen que marcar tal cual ustedes ven. Si ustedes ven que en la cara oclusal tienen 3 puntos de caries, ponen los 3 puntos de caries. Si tiene forma de gota de lágrima su caries, que abarca ocluso palatina, también marcan así. Porque si ustedes pintan toda la cara, va a parecer que esa, cuando usted haga el plan de tratamiento, va a parecer como que esa pieza está prácticamente destruida. Y por ahí no está destruida, sino que tiene lesiones puntuales de caries. Entonces ustedes, cuando miran la boca, es lo que ustedes van a pintar en el odontograma. Cosa de cuando el chico se va y ustedes están por hacer el plan de tratamiento, ustedes determinan cuál va a ser el plan de tratamiento preciso que van a necesitar para ese niño. De todos estos datos, ustedes van a tener en cuenta, fíjense que lo que es fisiológico o no patológico es en azul, y lo patológico es en color rojo, como ustedes ya saben, que vienen estudiando de preventiva. De todo lo que ustedes vean en el odontograma, ¿cuáles van a ser los parámetros de riesgo o de actividad de caries? Los de riesgo son la mancha blanca remineralizada, la caries detenida, los surcos remineralizados, los surcos profundos y la presencia de obturaciones. ¿Por qué un riesgo de caries la presencia de obturaciones? Porque quiere decir que el paciente tiene una historia de caries. El paciente ya tuvo la enfermedad. Entonces quiere decir que el estreptococo o el microorganismo que está produciendo la enfermedad está presente en boca. Entonces quiere decir que ese chico en cualquier momento, si no tiene control, puede desarrollar esa enfermedad. Por eso es un paciente de riesgo. Con todos estos datos, es un paciente de riesgo. Ahora, tenemos los otros ítems o los otros parámetros, por ejemplo, que nos dan actividad de caries, que son la mancha blanca, la presencia de caries activa, los surcos con caries y obturaciones con recidiva de caries, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos datos, si alguno de ellos presenta más de 2 ítems, estamos en presencia de alto riesgo o de alta actividad de caries. Por ejemplo, vamos a suponer que el paciente solamente presenta 2 obturaciones, quiere decir que es un paciente de riesgo de caries. Pero si el paciente presenta 3 obturaciones, es un paciente de alto riesgo de caries. ¿Está? Ahora, si presenta, por ejemplo, 2 caries activas, es un paciente con actividad de caries. Pero si presenta 3 manchas blancas, es un paciente de alta actividad de caries. Una vez que estamos en presencia de un número 3 de ítem, ya estamos en alto, o riesgo o actividad. Vuelvo a repetir, ustedes miran los factores de riesgo por un lado y los factores de actividad por el otro. Algunos de esos factores o varios de esos factores que tengan más de 2, o sea, número 3 en adelante, ya es alto riesgo. Lo mismo pasa con la actividad. Alguno que tenga más de 2 que tenga 3, ya es alta actividad. ¿Se entiende o quieren que vuelva a explicar esta parte? Excelente, Rosy. Muy bien. Bueno, seguimos. Súper. A ver. Entonces, acá tenemos la historia de dieta. Ustedes saben que vieron lo que yo les fui diciendo, cómo vamos a ir examinando al paciente. Cuando nosotros vemos que el paciente tiene más de 2 caries activas, o sea, es un paciente de alto riesgo y de alta actividad de caries, se les recomienda darle una planilla, que es la planilla de la historia de los 7 días. Esto es a manera de
recurso de diagnóstico, no como plan de tratamiento, porque muchos se ponen la historia de los 7 días en el plan de tratamiento y nada que ver. Esta historia de los 7 días es para que ustedes evalúen al paciente cómo es la ingesta de los hidratos de carbono. Les va a pasar a lo largo de su historia que van a ver que el chico está con la boca con altísima cantidad de caries, policaries, alta actividad. Y ustedes le preguntan acerca de los dulces y los padres le dicen, no come caramelos, no le gustan los caramelos, pero ustedes ven la boca destruida. Entonces, con esa historia de la dieta, fíjense acá. Acá, en esta semana, el único día que comió caramelo fue el sábado, fue comió 5 caramelos, porque los padres le cuidan para que no coman caramelo. Entonces le dieron bandera libre ese día y le dieron 5 caramelos. Pero al hacer la historia de dieta, ustedes van a fijarse que, por ejemplo, tienen 4 pepas, un yogur, fideo con postre dulce, jugos artificiales a la madrugada. Y eso son cosas que por ahí los padres no echan de ver, no se fijan porque no saben. Entonces ustedes tienen que explicarle que esos también causan caries. El bagio, sin entrar en propaganda, pero todos los jugos artificiales endulzados son de alta capacidad cariogénica. ¿Sí? Helados, galletitas saladas, porque es harina, chisitos, turrones. Acuérdense que cuanto más pegajoso y duro el alimento, más capacidad para generar caries o cariogénico, más potencial cariogénico tiene, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que ustedes van a resaltar en rojo y le van a mostrar a los padres, porque como ustedes no van a ser nutricionistas, no le pueden decir exactamente qué plan de alimentación van a seguir, pero sí le tienen que demostrar a los padres cuáles son los alimentos que deberían empezar a cambiar para que ese chico salga de ese nivel de riesgo, tenga una vida saludable. Ustedes no le van a decir que coma una dieta sumamente balanceada como hacen los nutricionistas. Por ahí los padres no tienen el acceso a ese tipo de dieta. Pero, por ejemplo, en vez de consumir un jugo artificial a la noche, traten de cambiar el hábito y que tomen agua o algún tipo de té que el médico inclusive permita, porque hay té que son dañinos a la salud, aunque a veces parece que son agua bendita, pero muchas veces no lo son. Entonces, tenemos que hacer interconsulta para poder indicarle, inclusive el té verde. Por supuesto, aclárenle si le van a hacer ese cambio sin azúcar a los padres. Hay que aclararle, porque a veces nosotros creemos que está sobreentendido. No, hay que aclararle que esa ingesta de líquidos a la noche, antes de dormir, deben ser sin azúcares. Entonces, esta dieta de los 7 días a usted le sirve para evaluar con qué paciente, con qué familia están tratando y cuáles son los consejos que le van a dar. Entonces, en base a esto, ¿cuáles son los consejos? Lo más importante es que toda la ingesta de hidratos de carbono tienen que ser durante las comidas principales. Nunca entre comidas y mucho menos antes de dormir. Ahí tiene que ir apuntado su consejo. Entonces, gracias a la dieta de los 7 días, ustedes van a poder llenar este cuadrito para analizar la dieta de su paciente y van a ver, según el tipo, si es solución, tiene un nivel bajo de riesgo, si es un sólido no pegajoso, ya es un alimento de riesgo cariogénico moderado. Y si es un sólido pegajoso, como les vengo diciendo desde hoy, tiene un alto o severo potencial de cariogenicidad. Lo mismo la oportunidad de comidas. Van a notar cuándo se da esa ingesta, si con las comidas, entre comidas, o entre comidas y antes de ir a dormir, que es lo peor, es el de riesgo más alto. Y la frecuencia o momentos, en qué momento y la cantidad de momentos en que ingiere. O sea, menos de 3 veces es un nivel de bajo riesgo, de 3 a 6 veces es un nivel moderado y un alto o severo riesgo es cuando son más de 6 veces al día. Ese es el otro consejo que le vamos a dar. No solamente que ingiera esos hidratos con las comidas principales, sino que disminuya en lo posible esa cantidad de ingestas. Si es a menos de 3, mucho mejor. Es un cambio de hábito, que si no se logra este cambio de hábito, eso tenemos que concientizarle a los padres,
va a ser muy difícil que el chico salga del riesgo y finalmente de la actividad de caries. Entonces, acá tienen lo que van a tener en cuenta para ver cuál es el riesgo que tiene. Vuelvo a repetir, riesgo leve, menos de 3, riesgo moderado, de 3 a 6, y riesgo alto, más de 6 veces. Entonces, la dieta nos da riesgo de caries, ¿sí? Que quede así como está acá escrito. La historia de dieta nos va a indicar un riesgo de caries. Riesgo. Después, ¿qué más vamos a observar? Vamos a ver el chico, la saliva. Cuando la saliva es abundante y fluida, es compatible con salud. ¿Por qué? Porque quiere decir que va a tener un buen potencial de barrido del alimento, ¿sí? En cambio, cuando es escaso y viscoso, no tiene ese potencial de barrido. Entonces, es cuando el alimento queda mucho más tiempo aglutinado en la boca, pegoteado entre los dientes, y por ende tiene un alto riesgo de caries. De igual manera, esto dice alto riesgo, porque también da un riesgo, la baja cantidad o mala calidad de la saliva también da un riesgo gingival, porque la poca cantidad de saliva también influye en que se produzcan gingivitis o inflamaciones a nivel mucoso. Por eso es que a veces se le suele indicar, depende del problema sistémico que tenga el paciente, algún uso de saliva artificial o chicle que estimule, por supuesto, no endulzado con sacarosa, que estimule la salivación. Entonces, el escaso o viscoso, escasa cantidad viscosa de saliva, la saliva escasa y viscosa, quiero decir, nos da un alto riesgo de caries y enfermedad gingival también. Con respecto al diagnóstico radiográfico, ¿qué vamos a ver? Nos va a indicar la actividad que el paciente padece, tanto de caries como de enfermedad periodontal. ¿Cómo tenemos que hacer? Observamos e interpretamos. Podemos tener caries que afecten el esmalte y a la dentina, y a su vez que puedan ser penetrantes o no. Esto nos muestra que el paciente tiene una actividad de caries. Después tenemos una caries que tal vez ya tenga una gran exposición pulpar, por supuesto, también nos va a dar una actividad de caries, pero nos indica que su actividad, pobrecito, ya es avanzada. Y con respecto a la enfermedad periodontal, nos va a mostrar que la cortical puede estar interrumpida o puede haber una reabsorción a nivel óseo. Y esto nos va a indicar también actividad actual o pasada de enfermedad periodontal, ¿sí? Entonces, el recurso de radiografía nos va a indicar actividad de ambas enfermedades, ¿sí? Eso que les quede grabado a fuego. Entonces, todos estos recursos de diagnóstico, ustedes deben entender bien cuál les va a indicar riesgo y cuál les va a indicar actividad, tanto de caries o de enfermedad gingival. Porque teniendo todo esto, haciendo una recolección pertinente de estos recursos de diagnóstico, habiendo hecho la evaluación integral, vamos a poder diagnosticar en forma personalizada a nuestro paciente y así adecuar el plan de tratamiento, que el mismo tenga éxito, tanto el preventivo, el rehabilitador, como el de mantenimiento, para devolverle al niño su salud integral y que la mantenga en el tiempo. ¿Alguna pregunta, chicos? Soy toda oídos. No sé si respuesta, pero oídos por lo menos. A ver si hay preguntas. No. ¿Hay nada? Pero qué claro que quedó todo, se fueron a dormir. O se cansaron. Se cansaron, pobrecito, muy largo. Bueno. Muy bien, oh, sí, está bueno. Bien. Quedó todo claro, doctora, gracias. Sí, bueno, no piense que no lo escuchamos. Excelente.